Benvinguts a aquest nou programa de cuina de prova. Avui m'acompanya una gran amiga del programa, Míriam Salinas, que és coach nutrioemocional. Hola, Míriam. Buenas, Laura. Encantada. Què tal? A més, després ens explicaràs el coach nutrioemocional, però avui anem a fer dos batuts. Sí, avui hemos elegido dos batidos, que uno sería el primero, es más detox, o sea, realmente vais a ver que está muy rico, dulce, pero además nos va a depurar y nos va a hacer sentir muy bien. Y el segundo es más enfocado a tener todos los macronutrientes, a tener toda la energía y la vitalidad ya desde la mañana, porque hay gente que se levanta un poco floja y a lo mejor tarda mucho a la hora de comer. Entonces así que tenga toda la energía ahí, ¿no? para llegar. Sí, sí, sí. ¿Qué ingredientes necesiten? Mira, para el detox, que es el primero, he elegido manzanas, apio y pepino. Si quieres os explico el porqué rápidamente. ¿Sí? O si no, me lo en fe. Vale, sí. Y el segundo sería cacao puro desgrasado sin azúcar, plátano, frutos secos y avena, como también leche de avena. Se puede suplementar dependiendo de la persona, pero eso ya lo explicaremos luego. Vale. ¿Per quin comencem, Míriam? Per al detox. Detox, vinga, anem a aquest detox. Per al detox. Mira, al detox començarem amb la poma. Si és ecològica, no hace falta ni siquiera sacarle la piel porque tiene un montón de nutrientes. Claro, sí. Así que pondremos la manzanita de algún modo entera. Vale. Míriam, em deies abans, sí, per què hem escollit els ingredients per fer aquest batut detox? Mira, lo hemos elegido primero porque la manzana es súper saciadora, hidrata muchísimo. Vale, luego sería el apio que hemos elegido. El apio lo que hace es como una escoba, nos limpia totalmente todo el intestino. Hace como visualizar, si te visualizas una escoba. Va a hacer así, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es el que depura más. Y el pepino es también súper anti-age y hidrata. O sea, al final lo que nos interesa, además de la fibra, es que nos hidrate muchísimo para estar saciados, y el que limpia es el apio. És a dir, el més important de tots és l'api, és l'estrella. Sí, és l'estrella a nivell detox, això és veritat. El que passa és que, clar, el sabor, entonces la manzanita le da la glucosa i el... Sí. Veig que és poma verda. Sí, perquè m'agrada més, per això. És perquè... Però si te gusta más la roja, también es válido. Al final hay que combinar todo esto con tus gustos alimenticios. Lo que no puede ser es que sea un suplicio todo esto, ¿no? O sea, el que no podem substituir, entenc, és l'api. A l'api no. A l'api, és el que us comentava antes, tiene un montón de fibra. El sabor, hay gente que es reticente, pero realmente... És necessari, ¿eh? Sí, sí. Hem de fer un esforç, ¿eh? Sí, sí. Un consejillo, un truquillo, es que le pongas poquito, que empieces con poco, ¿sabes? O sea, que que a lo mejor al principio pongas más manzana, que es la glucosa, es el dulzor, y pongas un poquito de apio y ahí ya de a poquito le vayas poniendo un poquito más... Sí, que tú te vayas acostumbrando también aquest sabor que té tan particular a l'api, sí, ¿no? Sí, sí. Es un buen consell. Y sí, y a alguien que ya le agrada y a vos no pasa res, ¿no? Y después el pepino, que también es un alimento que, sí, que si lo compras ecológico, yo no lo estoy pelando porque es seco, y entonces no hay problema en eso, pero si no lo fuera, sí que es mejor que le quites la piel, porque se queda un montón de insecticidas y cosas no tan deseables, entonces todo lo que ganas en el batido de detox lo pierdes en la piel. Me está veniendo ya la olor, ¿eh? Sí, del pepino. Sí. Sí, 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 sí. Mira, otro truco. Hay gente que el pepino le repite. Entonces, si cambiamos el pepino por el calabacín, podría dar... ¿También es una opción? Sí. ¿Sí? Mira. Porque es un sabor más neutro, también te hidrata y te aporta muchos minerales. Perfecta. Sí. ¿Ya ho tenim, Míriam? Ya ho tenim. Sense llet, sense... Aquest no, aquest una miqueta d'aigua podríem posar, vale, però està bé, depenent de vale, si t'agrada o no t'agrada així. Vale? Pues, acció, no? Sí, no, hombre, el que ens agrada. Sí, espera. Ai, espera.
Así. Perfecto, ya tenim el primer batut. Sí, mira, sí, sí. És super ràpid i a vegades hi ha gent, perquè claro, echa la ley, echa la trampa. Aquí no, tenim el primer, eh? Sí. Es que me da pereza, que no sé qué, que por las mañanas yo estoy muy dormida, lo que sea. Que siempre en consulta me pasa un montón a la hora de hacer cambios. Pues te lo haces por la noche, escucha. Y en la nevera, ¿no? No pasa nada, la nevera. La nevera, sí. Y ya está. Pues mira, ya tenemos aquest primer batut detox. ¿Tú te fas molts batuts o no, Miriam? Yo sí, yo utilizo para mí, para la familia, para el meu fill, para todo. Sí. Perfecto. Doncs anem a fer el segon, crec que hem de netejar, sí. Oi que sí, la batidora. Sí, sí, sí. Res, la netegem en un minut i tornem, perquè després Míriam Salinas ens farà aquest batut enèrgic, per tenir molta energia tot el dia. Eso. Anem a netejar. Vamos. Doncs ja tenim tot a punt, està neta la batidora, tenim sí. Ja també tot l'espai de treball ordenat. Miriam, anem cap al segon. Sí, cap al segon. Mira, el segundo batido es otro concepto, es más pensado en todas aquellas personas que, por ejemplo, comen muy tarde, son las 3, las 4, inclusive no pueden parar a comer. Entonces he pensado en un batido que sea fácil, para que no haya la excusa de que puedas comer saludablemente, pero que estén los tres macronutrientes y que te dé toda la energía y la saciedad, sobre todo, de sentir que puedes llegar al mediodía y estás saciado y además nutrido, que es diferente. Entonces, hoy hemos elegido, empezaremos con el plátano. Vale. ¿Es un d'aquests que macronutrients? Sí, es el carbohidrato. ¿Vale? El carbohidrato es necesario y más un carbohidrato como esto. Obvio que el carbohidrato, pues bueno, el típico arroz, pasta, pero la fruta también es un carbohidrato, ¿vale? Entonces, el plátano, ya sé que tú no eres muy amiga del plátano. Me puc passar, la Miriam ho sap. Lo siento, Laura. Perquè un dia va venir... Jo soy fan. Sí, va venir i vas fer que era un gelat de... Un gelat. Gelat amb plàtan. Sí. I tots els companys que ho van provar van dir que estava boníssim, que una servidora no va poder estar perquè el plàtan i jo... Ho hem intentat, però no hi ha manera. No hi ha. Y además el plátano es súper saciador, tiene potasio y entonces es como contundente. Siendo una fruta es el que nos va a dar también mucha saciedad, ¿vale? Luego he elegido como otro macronutriente pues los frutos secos. Los frutos secos es la grasa, o sea, de macronutrientes hay tres, carbohidrato, grasa y proteína. Entonces ya estamos teniendo el carbohidrato, aquí con el fruto seco estamos teniendo la grasita. Pero es un greix molt bo, ¿no? Sí, es que... Tenim uns espanti. Sí, es que, bueno, durante mucho tiempo... Espera, a ver si puedes tú... Ahora sí. Durante mucho tiempo se puso como horroroso la grasa, y la grasa es necesaria incluso a nivel neuronal. Está demostrado que las dietas hipocalóricas con poca cantidad de grasa empiezan a afectarte a nivel el sistema nervioso, porque todas las neuronas necesitan de esa grasita, o sea, el recubrimiento de la neurona está hecho de grasa, por ende, si tú retiras todo eso, empiezas a perder un poco el norte, ¿eh? Vale, sería es importante, tener en cuenta. Es una grasa saludable, donut, pues bueno, ahí ya podemos diferenciar, ¿no?, lo que es una grasa. Entonces, ahí a gustos del consumidor, el fruto seco, yo recomiendo, a ver, esto es un variado, pero recomiendo la nuez, sobre todo, la almendra, y siempre cruda. Mejor cruda que no, perfecto, que no tostada. Entonces ya tenemos carbohidrato, grasa, y vamos a por la proteína. En este caso, yo he elegido proteína para veganos, que está demostrado, hay estudios ya que avalan, que la proteína de guisante y cáñamo es tan buena y eficaz que una proteína animal. Entonces, para suplementar un poquito y tener esos tres macronutrientes, pues un par de cucharadas. Hay gente que el sabor... Pues, ¿vos una cullareta? Sí, 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 sí. Hay gente que el sabor como que a veces no acaban de acostumbrarse, pero con el plátano y el batido ni lo vas a notar.
està molt cerradit. S'ha de dir que els batuts avui que ens fa la Míriam Salinas són aptes per vegans, per intolerants a la lactosa, per intolerants també tenen problemes de gluten, per vegans, per vegetarians, sí. I crec que no em deixo ningú, eh? No, no, ja està, ja està. Esto... Y para normal, omnívoros, gente que no tiene ningún tipo de patología ni nada. Entonces, en este caso le pongo un poco de leche. Aquí ya vuelve, repito, es como a ti te guste más, ¿eh? O sea, ya puedes ponerle un poco de leche para que te quede más liviano. Si te gusta tipo batido más, pues no le pongas nada, pero a mí me gusta. Y he elegido leche de avena también porque es saciadora. Todo lo que quiero conseguir es... que estés nutrido pero saciado. Aquí podríem posar també llet d'avellana, llet d'arròs. Totalmente. Llet de vaca. Sí, 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 sí. Cualquier tipo de leche, si tú, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, la de vaca ya no tanto, pero sí, si te gusta y no te pasa nada con eso, pues perfecto. Y luego, bueno, este batido ya estaría. Vale. Una alternativa, puedes suplementar también con maca. Y esto va muy bien a nivel, también te da una energía, pero una energía estable versus la cafeína. Que hay gente que se levanta como muy chafada, que le falta un poco la chispilla, la maca te la da y además te regula un poco hormonalmente. O sea que si tienes problemas a nivel hormonal, es una pasada. La maca, a mí me han parlat maravillas de ella, sí. Y de ella abans a la Míriam Salinas, es la que está famosa macandina, ¿eh? Sí, 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 es la macandina, es peruana. Entonces, bueno, se ha empezado a poner de moda, tampoco hace falta, yo doy opciones, ¿no? Pero opciones sobre todo que yo he probado y que estoy probando en consulta. La macandina también digo que va muy bien posarla una miqueta al yogur, ¿oi que sí? Sí, también al yogur, sí, 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 sí. Bueno, como te usa borra, así, puedes usar los batidos, yogures, la verdad es que es bastante versátil. Entonces, otra opción, serían tres opciones, o con proteína, o con maca, o si eres así como que chocolatero, he traído también el cacao en polvo desgrasado y sin azúcar, entonces está riquísimo. ¿Y quién posaré? Hem posat la proteína, ya he elegido. Llavors el cacau el deixem, eh? Bueno, también podríamos, si os gusta el chocolate, mira, venga, anem a experimentar. Sí, 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 posem una mica, a ver, en realidad puedes poner los tres. Lo que pasa es que tampoco, porque, pero cada uno pues tiene su función, ¿no? Para que el cacao, mucha gente que es como muy chocolatera, a veces echa de menos en los cambios de alimentación, en consulta lo veo mucho, ese dulzor del chocolate, porque el chocolate es una pasada. Entonces lo incluyo mucho, el desgrasado y sin azúcar, y además ahora lo puedes comprar en cualquier súper, o sea, es muy fácil. Doncs vinga. Así que este sería nuestro batido energético. Doncs anem a... Sí. A veure'l. A ver, aquí para... Podríamos estar más, dependiendo del... Sí. Si te habéis dado cuenta, no lo he endulzado con nada, porque también ya estos plátanos que he traído hoy precisamente no son los más... Si vas a la frutería y los coges un poquito más pasaditos, hasta mejor, porque la fructosa aún se va a notar más y el dulzor será más... Lo notarás más ese dulzor. Vale, entonces aquí sería el de chocolate. Que esto hasta para los niños, todos, o sea, esto es apto para todo. Sí, 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 aquí el tenim, aquest batut energètic que s'ha fet Míriam Salinas. Doncs Míriam, nosaltres ja ho tenim tot, estem desitjant-ho provar. Sortim a la terrassa, provem i m'expliques també què és això del coach nutrimocional, perquè tinc moltes ganes de conèixer-ho, sí? I tant. Doncs vinga, ens veiem a la terrassa. Ja estem aquí a la terrassa de l'Ateneu Sant Cugatenc, a punt de provar aquests dos batuts de Míriam Salinas, el de detox i l'energètic. Abans de tastar-los, Míriam deia, jo tinc molta curiositat per saber què és, ets coach nutrimocional. Què significa això?
Coach nutrioemocional básicamente es que me enfoco en consulta a hacer cambios de hábitos, de aumentar el bienestar de una forma muy holística. Trabajo tanto la alimentación, el ejercicio físico más que el deporte, porque hay de muchos niveles, dependiendo de la persona, y luego la cocina, alimentación saludable, pero también la última, que es súper importante para mí, es la parte, la fuerza mental, y es que muchas veces queremos hacer cosas, pero la mente te está diciendo otra cosa. Entonces, nutri emocional va un poquito por ahí, porque es nutrición fisiológica y es nutrición emocional. ¿Cómo nos ayuda la alimentación a aconseguir els nostres reptes, els nostres objectius, no? Deies, la ment a vegades no ens deixa avançar, no? Com pot l'alimentació en aquest cas ajudar a enganyar la ment i dir-li, escolta, que sí que podem? Sí, 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 sí. Es una sinergia entre los cuatro pilares que te he dicho, porque la nutrición fisiológica, obvio, que te afecta. Tú has de ver a un niño chiquito, que están más vírgenes en eso, y a la que comen un poquito más desorganizados, o el azúcar, los ves más estresados, más... Entonces es como para muestra un botón, ¿no? Los niños son, en eso es como algo muy... Y sí, claro que nos afecta a nivel... en el estado anímico, ¿no? Porque, por ejemplo, grasas con azúcar te afecta incluso a nivel neuronal y te engancha, y si estás enganchado a algo, no estás con la misma fuerza y vitalidad que otra persona. Entonces, creo que es súper bonito poder trabajar así de una forma muy, muy global. A vegades en els mitjans de comunicació es parla de cert aliment com si fos un gran miracle, com si fos sí. La panacea, com si anés a curar tot. Yeah. Hi ha aliments que siguin així, que causin algun miracle, que siguin allò, que tinguin yeah. Un superpoder, que se't parla? El superpoder. Bueno, todo suma, eso es verdad, pero la típica fase de somos lo que comemos, yo la pongo entre comillas. O sea, somos lo que comemos y muchas cosas más. O sea, contestándote, alimento milagro no creo tanto en él. Creo que todo va sumando en sinergia y te va ayudando a conseguir un bienestar. Al final va más allá de un cuerpo, va más allá de, sino de estar bien, estar en paz, sentirte liviana y confiada con tu cuerpo. Y la autoestima, y tu autoestima. Supongo que es importante, ¿no? Sí, sí, por eso la fuerza mental, ¿no? Trabajo mucho con psicología positiva para potenciar las fortalezas, subir la autoestima, o sea... Ahora mismo he creado, si miras en www.miriamsalinas.com, un programa online que trabajo con esos cuatro pilares. Creo que se necesita, en el mercado no estaba, habían programas, no había ese nicho, habían programas de deporte, de nutrición, de más mental, pero no englobando todo eso. Entonces, está teniendo mucho éxito porque realmente se estaba demandando acompañar a personas de una forma y muy cercana, ¿no? Que al final, sí. Doncs anem a tastar aquests batuts que ha fet Miriam Salinas. Ja he comentat que jo el plàtan ni jo no som gaire amics. Per tant, si em permets puc fer un canvi. I tant, i tant. Jo sí, jo sí que m'ha. Doncs vaig a tastar-lo, anem a fer un xin-xin, un brindis. A veure. Molt bo. Sí. La poma es nota molt, cosa que m'agrada molt, i l'àpica sí que és un sabor que costa una mica més perquè té una certa amargor, està molt ben dissimulat i està molt bo, la veritat, Míriam. Què tal està el teu? A mi m'encanta, és que jo ja me'l prenc moltíssim, perquè sí que a vegades no sé el dinar quan el faré exactament i per al nen i tot, o sigui, està superrico. Provar-lo. Sí, feu-lo a casa, és un consell, i si no, pregunteu-li a Miriam Salinas. Miriam Salinas, moltíssimes gràcies. Gràcies, Laura, un altre cop per estar aquí. Fem un brindis per tu i també per aquesta importància de la nutrimocionalitat, se li pot dir. Doncs la importància d'estar bé, de sentir-nos bé, d'aquest benestar i sobretot de tenir una gran autoestima, que això és el més important. Per això, moltes gràcies. Gràcies, Laura. Ja està. Olé! Oye, las cotorras, ha habido un momento. Sí, ¿eh? ¿Y estos cotorros? Estos cotorros son cosas que la gente no sabe que cuando están grabando. No, y coches. ¿Pero te han visto? No, pero habéis oído lo que han dicho. No. Venga, Colacao, vengan. ¿Ah, sí? Ya. ¿No has enterado? No.
Gracias.